Prácticamente canto full jazz. Ok. ¿Profesión? Piano, compositora. ¿Estado civil? Soltera. Buenísimo. Muy bien, edad, sos muy joven. ¿Se puede decir? Si sí, querés. 32. Va, sos muy joven, bárbaro. Carla, contanos, ¿la primera vez que venís a Rosario? No, la segunda. Va, en realidad vine más, pero hace esto que estamos haciendo acá, es la segunda vez. Vine en el 2008 a Mano a Mano Artes. Con Natalia Simoncini. Bien, o sea que era otro plantel, otro grupo del que tenés ahora, de lo que presentás esta noche. Sí, hoy es piano solo, soy solista. Y tengo un músico invitado que va a tocar el charango en uno de los estrenos que voy a hacer, porque hoy estreno tres temas. Ah, buenísimo. Sí, La Chacarera Porteña, La Puna de la Boca, que es un carnavalito, y Tangola, que es tango. Y en La Puna de la Boca, el carnavalito, Axel Xavier Mastronardi va a tocar el charango. Ah, bueno, muy piola, genial. ¿Esto todavía no tenemos posibilidad de escucharlo en una grabación? ¿O? No, porque eso va a ser para el próximo disco. Bien, bien. El año que viene. O sea que es inédito, material inédito que vas a presentar en Rosario. Sí. Bárbaro. ¿Querés contarnos un poquito tu historia brevemente? O sea, sabemos que venís de estudiar música clásica, sí, que tenés estudios clásicos, que tenés músicos en toda la familia, obviamente, y que esto debe ser también... no fácil llevarlo, digamos. No tengo solo músicos de la familia Pugliese en mi familia, sino que mi tío directo, tío, era Mariano Tito, que tocaba el vibrafón en el jazz, y mi primo hermano es Marianito Tito, que toca el bajo. Bueno, mi prima es bailarina del ballet de Julio Boca, o sea. Mira, que... una familia de artistas, sí, por todos lados. Sí, es más extendido todavía, no es solo ahí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, piola porque no es tan restringido tampoco solo tango, nada que ver. Nada que ver. O sea que... por la parte de jazz también. Por la parte de jazz. Y tal vez por eso tu estilo encaró para otros lados. Porque bueno, contanos un poquito de qué se trata lo que haces. Hago folclore, tango y música clásica. También estoy en este momento. En una competencia, en un concurso de música clásica de la Embajada de China, que es entre pianistas chinos y argentinos. Ya pasé la primera etapa, la segunda es en septiembre, y toqué Debussy, la Catedral Sumergida, el Claro de Luna de Debussy, y toqué una obra mía para piano que se llama Movimiento. Y bueno, parece que quieren que concurse con mi música en septiembre. Bien. Porque en el jurado hay uno que es compositor, por eso. Qué bueno, qué bueno. Y esto de hacer, digamos, varios estilos de música contemporáneamente no te molesta para nada, digamos, poder tocar música clásica y concentrarte a lo mejor en esa competencia y también tener... Tu parte de tango, digamos, no interfiere una con la otra. No, porque compongo música clásica también. Ah. Pero cuando compongo música clásica, en realidad es para orquesta directamente, no tiene piano. Así que... ¿Tocaste con la orquesta y ya tuviste oportunidad de hacer...? No, con orquesta sinfónica todavía no tuve oportunidad. Puede ser que en esta competencia sí se dé. Claro. Pero toqué con instrumentos, sí, cello, trabajo, todos, eso es mi música. Buenísimo. Eso sí. Buenísimo. ¿Y el tango que haces, cómo lo podés definir? Va, ¿qué estilo es ese tan particular? Para bailar. ¿Para bailar? Sí, para bailar. Buenísimo. O sea que las milongas obviamente van y tocas. Sí, pero es complicada las milongas, porque cuando componés ellos quieren más para el turista, ¿viste? Pero el turista fuera baila mi música también, o sea que no saben que los turistas sí bailan mi música y bueno. A veces hay algunas milongas que no toco y en otras sí que toco, que por ejemplo la Catedral, que queda en Almagro, el Morocho del Arrabal, que queda en el Abasto. Ajá. Después la milonga del Indio también, bueno, es medio así. Claro, como que hay que tantear el terreno un poquito para... La de Omar Viola también toco, que es la paracultural. Omar Viola siempre me abre las puertas. Qué bien, buenísimo. Sí. Buenísimo. ¿Cómo es esto de que de tener un grosso de tu abuelo, digamos, haciendo esa música y, digamos, te sentís identificada, te sentís que te dejó un legajo importante y que vos lo encaminaste para otro lado?
¿Qué te pasa con eso? No, para mi abuelo y mi abuela, punto. Claro. La relación que hay entre él y yo es abuela y nieta y nada más. No, uh-huh. Nunca me enseñó música. Ah, musicalmente nada que ver, ¿no? No, una... no. Ah, mira. O sea, sí. Sí, con tu mamá. Sí, con mamá sí. Uh-huh. Sí, y yo estaba ahí, y, obvio, estaba el piano y de repente tenía ganas de mostrarle lo que estaba tocando y lo agarraba de la mano y lo llevaba hasta el piano y tocaba delante de él. Uh-huh. Y es con la única persona en la familia que nunca jamás me puse nerviosa para tocar enfrente. Es bueno. La única. Adelante de mi mamá siempre me pongo nerviosa. Ah, mira. Pero adelante. Las madres. Sí. Pero adelante de mi abuelo jamás. Estábamos hablando esto de la de en ese momento que hacías música clásica y rock sinfónico, digamos, sinfónico, que influenció un poco. O sea, lo que tocaban los teclados era prácticamente clásico también. Claro, claro. No era rock and roll. No, seguro. Era seguir a toda velocidad la guitarra eléctrica como un capriche Paganini, poner el O sea, sí, sin estar en el piano clásico, claro. Ya teniendo el Roland, ya había toda una sonoridad diferente y. Sí. Con sonido de órgano mezclado con strings y todo eso. Un sonido bastante potente. Buenísimo. Y te quería preguntar, ¿viajaste al exterior? Sí. Sé que estuviste por Tokio, eso me enteré. Sí. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Una experiencia linda? Sí, dos veces estuve. La primera vez toqué sola, así como acá. Uh-huh. Y en ese año, en ese momento que viajé, el productor me dijo que estaba con un espectáculo para el año que viene. Que era con 5 parejas de baile y quería un quinteto. Pues yo justo tenía un quinteto en Buenos Aires. Uh-huh. Y le mostré el CD, que era el demo del disco Conferencia Cerrado, que todavía no había salido el disco. Y le mostré el demo así y le digo, bueno, esta es mi banda, vas a escuchar temas míos, porque es el demo de mi disco. Entonces me dice, ah, bueno, pero no, el espectáculo no van a ser todos tus temas. Y le digo, bueno. Está bien, pero así vas a escuchar cómo suena la banda. Entonces, bueno, escuchó y quiso mis temas también porque le encantó Ostinato, cómo sonaba con la banda, todo qué sé yo. Y bueno, y en el último concierto, veníamos grabando en minidisc desde la consola del sonidista todos los conciertos. Y estábamos los 5 así escuchando y decíamos, suena un disco. Entonces, el último concierto de Tokio lo editamos en un disco. Le pedimos permiso, obviamente, a Japón por el japonés. Muy estricto, ¿no? Con todo su... Es... Todo tiene que ser sí, así. Como son ellos. Sí, como son ellos. Entonces tenés que pedir permiso porque también el arte de tapa tenía muchos paisajes de Nagano, Niigata, todos lugares, los templos de ellos, uh-huh. ¿Viste? Todas esas cosas. Entonces tenía que pedir permiso para todo y tardé como un año con todas esas cosas. Pues ellos tenían que decidir y me decían, bueno, pero no le digas a nadie que te dejamos sacar el disco en vivo, porque si no todos van a querer sacar el disco. Claro, claro. Y yo decía, por favor, déjame porque mi paro vendiendo un disco en vivo en Tokio. Yo quiero el mío. Buenísimo, buenísimo. Y me dejaron, pero yo no tengo que decir nada. Claro, claro. Qué bueno. Sí. Qué piola. Sí. ¿Y en otros lugares también estuviste? Sí, estuve en Berlín. Ajá. Estuve en París. Estuve en Ámsterdam, en varios lugares de Italia, en Colombia. Bueno, ¿y tenés algún proyecto ahora bastante cercano de hacer algún viaje? Sí, se está hablando con eso, con una manager en Grecia. ¿En Grecia? Sí, así que vamos a ver qué pasa. Buenísimo. Sí. Bueno, te deseamos lo mejor para esta noche. Gracias. Va a ser bárbaro, seguramente, y te agradecemos por haber estado charlando con Rosario del Tango y con el público rosarino, que vas a ver que es gente muy cálida y linda gente. Sí, es verdad. Muchas gracias.